Bueno, pues aquí estamos ya más puestos que un calcetín desde tempranito. Don Olinto Montiel, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Creo que ya se está conectando Víctor Gómez y esperemos que en breve también Ya está aquí. conecte Aida Manso. Pues, híjole, no, traí un tema, pero pues esta semana, todo el mes de mayo, toda la parte del 10 de mayo, alrededor de la madre. Primero la fiesta del niño, que fue el 30 de abril, que ya no nos vimos. ¿O sí? Sí nos vimos, ¿no? ¿Verdad? En esa semana sí nos vimos, sí. Luego el 5 Sí. de mayo, que ya saben ustedes que es aquí el tema del desfile, la patria y todas estas cosas. El 10 de mayo, y luego el 15 de mayo, el día del profesor, también. Cierto. Hay temas ahí que van de la mano. Recién el martes se celebró el Día de la Madre. Hicimos un programa especial ese día con el doctor Cirilo Vera, con Andrea Sandoval. Hubo poesía relacionada con el 10 de mayo, algunos comentarios políticos, porque los martes así sucede. Y bueno, pues este jueves no sé si quieran tocar algo relacionado con el papel de la madre, la abnegación, quizá esta característica virtud, podría llamarse esta virtud. De la abnegación de la madre, y todas las madres son abnegadas. ¿Hay malas madres? Yo creo que sí. Y es que fíjate que este asunto de la maternidad ha sido cuestionado en algunas ocasiones, sobre todo a raíz de los movimientos del feminismo, las últimas olas del feminismo. Precisamente porque al decir que la madre no es una parte, pues, ¿cómo podríamos decirlo?, consustancial a la misma mujer. Es decir, si no es un asunto instintivo, sino que viene siendo aprendido por el medio en el que se encuentra, y entonces al ser adquirido, según estos movimientos, pues es algo que no necesariamente tiene que seguir siendo así, porque finalmente es un asunto que tiene que ver con un patriarcado, con la hegemonía del patriarcado, con la sujeción de la mujer, y que esto que llamamos abnegación viene siendo algo que muchas mujeres lamentan. Y es que, bueno, pues hay mucha razón en esto, porque desafortunadamente muchos celebran el día llegando a la casa de la mamá y pues así, haciendo que la madre, pues, sea la que se organice, la que se encargue de la comida, de la organización del evento, y termina siendo un peso más para ella, ¿no? Y la abnegación es un asunto todavía mucho más complejo, porque implica, pues, que la madre muchas veces cancela como mujer sus propias necesidades para terminar volcando toda su atención a los hijos, que muchas veces los hijos terminan siendo muy ingratos. Y entonces, pues, es un sufrimiento considerable para la mujer, que luego se duplica al convertirse de madre, se convierte en abuela. Y el asunto no termina nunca. Entonces, ciertamente es un asunto que para muchas mujeres resulta pesado. Pero no sé ustedes qué piensan, porque yo creo que... Pero espérame un segundito. O sea, sí, hasta ahí el comentario en relación al papel o la decisión, la definición social de la madre. Pero yo preguntaba al último, ¿hay malas madres? ¿Puede haber malas madres? Solamente complemento con una nota. A ver. Sí, por supuesto que sí, sí hay mujeres que abandonan a sus hijos, no los nutren, no los cuidan, no los protegen. Y sí, realmente no, es un asunto que lamentan muchos hijos y muchas personas, porque la madre no se hizo cargo de ellos. Algunas terminan abandonando a sus hijos en las situaciones más lamentables y terribles, en la puerta de algún lugar, o peor aún, los terminan abandonando en un terreno, en lugares así. Y sí, pues, por supuesto, o peor todavía aún, terminan asesinando a sus propios hijos. Entonces, de que hay malas madres,
Sí, las hay, o sea, por supuesto que sí las hay, ¿no? Por fortuna, pues son pocas, ¿no? No sé cómo veas, Víctor. Yo creo que el papel de, históricamente visto de lo social o cultural, para poder determinar si hay buenas o malas madres, pues va a depender del parámetro que vayas tomando. Si tú dices, bueno, yo decido, porque es una toma de decisión, el ser madre o no ser madre, y que eso no va a hacer diferencia en cuanto a mi persona. O sea, yo no estoy obligado a ser padre o ser madre, o sea, no va a ser determinado. Es mi toma de decisión si decido o no. Pero decido que sí. Y en el pasado veíamos que podía tener un hijo, 12 hijos, y esto ha ido evolucionando, porque antes se decía que los hijos que Dios dé. Después se modificaron con todo lo que es la planificación familiar. Dijeron las señoras, pues no es como para tener tantos hijos. Hay que emplear más esfuerzo para poder sacar adelante a esos hijos. Pero en ese crecimiento y desarrollo y la independencia que deben de tener los hijos hacia la familia de origen, pues está determinada, por lo menos si vemos el mundo salvaje, hasta que ya llega a tener una edad donde ya puede subsistir. Y esto es necesario, si lo vemos desde el punto de vista del mundo salvaje. Pero nosotros tardamos mucho en ser independientes. Y necesitamos, ¿verdad?, que los hijos crezcan y logren esa independencia. Y dice, ¿la madre hasta dónde es? ¿Cuándo deja ya de ser, deja de dar ese papel nutricio hacia el niño? Pues pareciera que lo determina la sociedad o a veces el qué dirán. Pero yo veo que no logramos romper con ese origen y hay hijos que no logran salir de la familia de origen hasta los 30 o los 40 años de edad. Entonces, ¿cuándo te conviertes en buena madre o mala madre? Cuando le dices, ya vete, necesito que te vayas de este hogar y que hagas tu propio hogar. O sea, ¿desde qué parámetro vamos a tener esa medición? Y entiendo que hay madres que deciden no estar junto a ellos. Decido tener un hijo, pero nada más en forma biológica. Todo ha evolucionado, o sea, yo creo que no podemos solamente dejarnos llevar por lo que dicen que debemos ser o que tradicionalmente tiene el papel una madre de un comportamiento como tal. Si vemos las películas del pasado, así lo decían, pero hoy en día tú decides terminar una carrera y voy a referirme a la reproducción asistida. Yo puedo hoy determinar que a mis 25, 30 años pueda yo obtener los óvulos, porque soy una mujer joven a mis 25 años, y alrededor de los 35, 40 años, y que me estoy yendo al extremo, decidir ser madre a través de mis óvulos congelados, y hablo de la reproducción asistida. Y yo lo determino, aunque socialmente me digan cómo es posible que no tengas hijos y te dediques a la cátedra o a la investigación o eres tan egoísta desde el punto de vista de fuera a esta determinación. Y tú dices, es mi decisión. Hoy no podemos decir como en el pasado, es que ya te quedaste después de los 25 o 30 años. Hoy decido tener solamente un hijo sin tener una relación con una persona. Y esto, esa asistencia ya existe. O sea, hemos evolucionado tanto en nuestro pensamiento que no es necesario tener el concepto del pasado. La mujer va a determinar, es independiente y no necesita a nadie para poder tener a un niño en pleno crecimiento y lograr hacerlo independiente. O sea, porque es su determinación. No, pero no, o sea, el papel sí, de la madre ha evolucionado. Estás echando como tu mañanera, pero a ver, pero yo pregunto, o sea, tenemos la imagen, el deber ser de la madre, teórica, ideológica, idealmente, es la madre abnegada, la madre amorosa, la madre que está dispuesta a entregar todo, su vida, arriesga su vida por dar la vida a alguien, por dar a luz,
las mujeres que no pueden tener hijos, lo que tú dices, las que buscan la fecundación asistida, en fin, pero todo este asunto es lo ideal. Y yo pregunto, ¿y puede haber en esencia malas madres? O sea, por eso te digo, desde, espérame, espérame, espérame. Si tú te quedas no, en espérame, el pasado, espérame, espérame, espérame. No sé, o sea, quiero pensar que una madre a la que se le pueda decir que es mala, o una mujer que hace un papel malo como madre, puede ser por ignorancia. ¿Cuántas veces no la sociedad juzga el abandono de un bebé como algo innatural, algo que va en contra de la naturaleza de la madre, cuando quizá la madre valoró que la mejor decisión era dejar a su bebé en manos de otras personas porque ella no tenía la capacidad ni física, ni económica, ni mental, ni cultural para hacerle frente a esto? ¿Eso es ser malo? ¿O es buscar la felicidad del bebé? Fíjate bien en eso. Por eso pregunto si es posible concebir que haya malas madres. Hay una hierba en jardinería que se llama mala madre, porque saca a sus hijos y hace que se sequen, porque es un tallo muy, muy largo. Si le dicen mala suegra, mala madre, le dicen a esa hierba. Entonces, ¿sí es posible pensar en una mala madre? Pues yo insisto que sí. Ahora, fíjate que hay particularidades, como en el caso que tú comentas, es un tanto distinto. Una mujer que, de acuerdo a lo que a tú comentabas, su ignorancia, sus temores, lo que sea, decide entregar a su hijito a una familia donde sabe que puede crecer y vivir y le van a dar de pues todo lo necesario para su crecimiento, su cuidado y su bienestar, me parece que finalmente hasta podría ser un acto de amor. Pero cuando una madre, y lo hay también, y es triste que en este día se lo comentemos, sienten odio al hijo, sí, también los hay. O sea, hay mujeres que me lo han comentado, o sea, y de una manera muy casi, casi, porque ya no aguantaban más, que han sentido mucho odio a sus hijos o a alguno de sus hijos. Y bueno, pues eso tiene implicaciones terribles. Imagínate mujeres que fastidiaron su vida, según ellas, claro, que truncaron todos sus deseos de éxito. Sí, claro. Las que querían ser modelos y que por el salir embarazadas se fastidió toda su carrera. Y esas mujeres se pasan la vida renegando de haberse embarazado. Sí. ¿Esto es una mala madre? ¿Eso sería una mala madre? Yo creo que sí. Habría que ver si eso implica ser una mala persona, porque estás hablando del rol de madre. Exactamente, nada más. Exactamente, sí. Del rol de madre, pero no como la totalidad de la persona. Entonces, en ese caso habría que ver cada caso, podría resultar un tanto exagerado, pero sí, cada caso tiene sus particularidades. Pero en general, una mujer que en su rol de madre odia a sus hijos, los detesta, los expulsa o los asesina, bueno, pues evidentemente que eso ya tiene implicaciones incluso en la totalidad de la persona, ¿no? Por las razones que sea, porque tiene afectaciones en psicoemocionales graves, por lo que sea, pero en el rol de madre, pues sí. Ahora, no toda, en la naturaleza hay madres que incluso se comen a sus hijos, y eso tiene que ver ya con asuntos de la regulación de la especie. Eso es un tema de la conducta animal muy compleja, ¿no? Entonces, hay los valores de bondad o de maldad, quizá no se aplican. Pero en el terreno humano es distinto, porque en el terreno humano hay cuestiones culturales, sociales, que sí hay que tomar en cuenta, porque en el rol de madre, y solamente destaco, en el rol de madre, una mujer sí puede cometer graves errores, y no hablemos las de los padres, que es igual o peor, ¿no? Entonces, el abandono a un hijo, el no procurarle su bienestar, su nutrición, todo lo que implica, nutrición amorosa, nutrición en cuanto a su alimentación, el abandono emocional, tiene implicaciones muy graves para este niño, porque estamos hablando ahorita de la mamá, pero también tiene implicaciones en los personitas que están creciendo, en los niños. Tenemos muchas afectaciones a nivel psicológico por falta de cuidado,
porque el apego, por ejemplo, las conductas de apego, es decir, los vínculos psicoemocionales de una madre con su hijito, fueron tan deficientes, tan ambivalentes, tan extraños, que generaron una seria afectación en la construcción de la personalidad del niño o de la niña. Entonces, pues sí, si hay mamás que en su rol, o sea, hay mujeres que en su rol de madre, pues sí, cometieron graves errores o incluso intencionalmente quisieron deshacerse del hijo, ¿no? Eso, pues, ya toca los linderos de morales. Y es una conducta sumamente compleja de analizar, pero en general yo creo que... Y de conciencia, de sí, o sea, cuántas mujeres no cometen errores como esos que dices tú, pero no lo hacen en conciencia, es que no lo saben, es que nadie les enseñó, o el sentido de la maternidad no se enseña, viene, lo inspira, lo mete el Espíritu Santo. A ver, Víctor. Oye, no, es que yo creo que la pregunta sería ¿cuál es la función de la madre? No es la pregunta. ¿Qué es? No es la pregunta. No. La pregunta es, por eso tenemos... ¿puede haber malas madres? Esa es la pregunta. Por eso. ¿Pero qué lo va a determinar? A eso no lo sé. Yo pregunto porque, o sea, yo veo de pronto que hay en la mesa, alguien dice, no, es que sabes que es muy mala madre. ¿Por qué? Esto, descuida, no se preocupa por esto, se va de fiesta, o sea, toma demasiado, deja a los niños con la sirvienta, en el caso de los que tienen dinero para pagar una sirvienta, pero, y esas mujeres que dejan, que luego salen en los periódicos en estas épocas, los niños chiquititos que están encerrados y que la hermanita más grande tiene 7 años y es la que les da de comer, y sale un reportaje, ¿no? Porque denuncian ante el DIF. Pasó esto en tal vecindad, no sé qué, entonces ahí va el periodista y la nota roja y el amarillismo, y es una madre desnaturalizada. Claro. Esa es la palabra que se usa. Y tú dices, oye, no, yo... espérame, ¿y cómo le hace para darles de comer? No llega Amazon, claro, con los productos. No, yo creo que ustedes deben ser escritores de novelas. No, porque no, yo te hablo de lo que yo veo, lo que vivo. Ajá. Esa es tu historia, Jesús. Entonces me ponen todo un drama alrededor de la madre y por eso pregunto, entonces, ¿cuál es el papel y de acuerdo a quién vamos a calificar? Tú me hablas de abandonos y dices, no sé, o sea, y me pones que si toma, que si se va de parranda y que abandona a los hijos, los deja sin comer. No has oído todo un drama. ¿No has oído que hay casos así? Espérame. Sí, posiblemente sí los hay. Bueno, a ese comportamiento, algunas personas en la sobremesa dicen, es que es una mala madre. Y yo me pongo a pensar si puede haber en conciencia una mala madre. O será ignorancia, incultura. Por eso, yo debo de partir de un concepto de madre como para poder decir si es normal o anormal, si es mala o buena. Porque entonces cada uno va a tener su visión. Si yo te pongo una madre y ustedes han hablado del abandono de una madre al niño que lo dejó quién sabe con quién. O yo te pongo el caso de un niño que fue educado con límites y tú lo ves mal porque pareciera como que lo están maltratando. Por eso digo, ¿cuál es la visión y cuál va a ser la función y el papel de una madre como para determinar lo normal o anormal, bueno o malo? Yo digo, es una mujer y un padre, en este caso una mujer, que ha puesto límites y ha educado en valores, en principios y en una independencia a un niño. Y tú llegas y dices, no, ¿cómo es posible que le restringas todo? Estás hablando de un escenario ideal. Volvemos mismo. El escenario ideal es eso que tú estás diciendo, ha sido educado en valores. A ver, una señora indígena que fue violada por el borracho de su marido o por el padrastro. Espérame, pues esa es la vida. O que llegó el tío y la sentó en las piernas y
y empezó a manosearla y la violó y la niña no pudo decir nada y luego resultó que estaba embarazada. Yo conozco casos de hijastras embarazadas por el padrastro. A ver, y esa mujer echa a un lado al hijo porque dice, yo no quiero esto, o sea, esto no va, esto yo no lo busqué, yo no lo quise. Hay otros casos donde, y ahí es donde el deber ser que tú dices, el instinto materno. Pero cuando la maternidad se da, y ahorita les pongo el otro tema, en consecuencia del deseo de hacer una familia. Cuando no es así, ¿qué pasa? Puede decirse, vuelvo a preguntar, no lo afirmo, solamente hago una pregunta para reflexionar. ¿Hay malas madres? Yo insisto en que sí. Yo insisto como que sí, decía, pero Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Sí, depende de las circunstancias. Y por eso hablaba del rol de la madre. Es como el rol del terapeuta, del psicólogo, del médico o del periodista. Ajá. Es no de la persona en su totalidad, que no son muchas dimensiones. Correcto. Pero en el rol del profesional, por ejemplo, un médico. ¿Hay malos médicos? No podemos decir que, bueno, pues es que eso es, depende de las circunstancias. En términos generales, todo mundo estudia para ser un buen médico, claro. No para ser un mal médico. Sí, entonces eso es un relativismo que puede funcionar, sí, por supuesto, para analizar, dependiendo de las circunstancias. Pero un mal médico, por supuesto que hay malos médicos y malos psicólogos y malos periodistas. Y creo que tenemos cierta claridad en cuanto a eso. Un médico que, no obstante, lo que todo mundo espera, lo que llaman los principios de la atención médica, ya sea para personal paramédico, se espera que dé una atención lo mejor posible y en cuanto a lo que eso comprenda. Pero si llega una persona con un psicólogo, un periodista, bueno, en este caso como un médico, ¿sí? Y le dice, como supe de un médico famoso aquí en Puebla, en un domingo, y tocaron a su puerta y que necesitaban urgentemente su atención, y dijo, ¿tiene dinero para pagar? Y la persona pues tenía escasos recursos, muy escasos. Y dice, es que nosotros nos compramos. No, entonces si no tiene, no, váyase. O sea, eso es un buen médico, por supuesto. Estás poniendo un ejemplo sumamente claro, que sí. Yo lo complementaría con lo que dijiste del periodismo. Hay periodistas éticos, hay periodistas honestos, hay periodistas congruentes, claro. Hay periodistas amarillistas, hay periodistas tremendistas, hay periodistas extorsionadores, hay periodistas chantajistas. También. Sí. Pero entonces, el papel de la madre, como papel y como rol, sí hay malas madres, por supuesto. No cumplen con lo que se espera de la madre. Con lo que debía ser la madre, que es donde Víctor insiste. Sí, que también hay razón en lo que dices, Víctor, sí, también. Pero yo me refiero, y yo pongo aquí el acento, en el rol de madre. Y como rol de madre no lo están llevando a cabo. Incluso eso tiene que ver con la consecución y la supervivencia de la especie. Sí, porque sin la especie no se lleva a cabo el rol de madre y de padre. Ahorita no estamos buscando al padre. Y de madre, y como tal, como maestro, con los cuidadores del niño, pues entonces la especie va a acabar, pues en serio se acaba. Necesitan buenos padres los niños para que sobrevivan, crezcan y sean individuos sanos, ¿sí? Pero entonces yo sí creo que hay malas madres, por supuesto que sí, y eso tiene implicaciones morales, pues sí, hasta religiosas si queramos, ¿no? Entonces yo digo que sí, incluso actualmente con estos nuevos movimientos hay cosas que me han espantado. Recién estaba viendo un video de una mujer, no recuerdo en qué parte está, y le dice a varias chicas, oigan, si ustedes se embarazan, vayan a una, y no quieren, vayan a una clínica de aborto, pero lo que sigue, lo que dice es de dantesco, dice, y saquen que le succionen a ese maldito bastardo. O sea, dije, no puede ser. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? O sea, que está bien que una mujer no quiera tener a su hijo, yo no tengo ningún problema con alguien decida expulsar al, como dicen algunos, al producto, pues, como si fuera una caja de cartón. Bueno, está bien. Bueno, no bien, no quiero meter valores morales, que es muy complejo, pero ya lo decidió. Pero de eso a designar a ese maldito bastardo y que lo succionen. O sea, la calificación. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Sí. Entonces dices, qué horror. O sea, lo que se está promoviendo ahora, porque es una promoción, es dantesco. O sea, está bien que alguien no quiera ser mamá. Está bien, ok, eso es muy respetable. Cada mujer tendrá sus razones, igual cada hombre.
pero tanto para decir, a saquen ese maldito bastardo y que lo succionen, les puedo poner el video, pues es dantesco. Ya son dos veces que hablas de lo que esperan de mí, pues sí, Olinto. Sí, lo igual, que de un médico, de mí. Igual de un médico. Y el papel como madre, lo que esperan de mí, de acuerdo a tu visión. Y dices, ya me pusiste como que soy la mala madre, porque todos esperan que yo me comporte de una manera diferente. Pero igual yo me comporto como esa madre que tiene que hacer un hijo funcional. Y que desde tu punto de vista no es lo correcto. Espérame. Eso no es ser mala madre. Por eso la pregunta es si es que hay malas madres. Como hay malos. Yo conozco muy buenas madres. No, pero espérame, yo no te pregunto de las buenas, yo te estoy preguntando si es que puede ser posible que haya malas madres. Sí. Esa es la pregunta, no si hay buenas, porque lo normal es eso, que haya buenas. Sí. Sí, sí, de acuerdo a qué, ¿cuál es tu visión para poder calificar? En términos entonces, generales, que, al margen de valores morales. Pero vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿se puede decir que hay buenos conductores o malos conductores? No personas, sí, bueno, sí, tiene implicaciones, pero se espera que un conductor conduzca bien el vehículo para llevar con seguridad a sus pasajeros. Pero hay malos conductores, pues claro, y eso no depende de... Es que depende desde dónde se vea. No, simplemente hay buenos conductores y muy malos conductores. Igual, insisto, profesionales. Creo que sí hay malos. Bueno, desde los escenarios que ustedes lo han planteado, sí son malas. Son malas madres. Sí, como rol. Con ese comportamiento. Sí, sí, rol, sí. De acuerdo a ese abandono, de acuerdo a lo que han platicado ustedes, dicen, no, pues sí son muy malas. No deberían ni de existir esas mujeres. Yo no califiqué a ninguna. Yo no califiqué. Yo pregunté si es que hay malas madres. Y dije, como esa mujer que tuvo que dejar a sus hijos encerrados y que se convierte en una nota periodística amarillista, ¿por qué? Porque tenía que salir a trabajar. Porque tenía pero que ahí es una particularidad. ¿Eso es ser mala madre? No. Híjole, es que, insisto, hay ¿sabes quién es una mala madre? ¿Quién? La que protege y la que le tapa todos los pecados y todos los abusos a fíjate un hijo. Que sí. Esa fíjate creo que sí puede ser una mala madre. Sí, porque, y fíjate que eso habla del otro lado del espectro. Las madres sobreprotectoras. Ajá. Sí. Y que están protegiendo al chamaco o a la chamaca. Aunque tenga lo que tenga y haga lo que haga, también me parece, como tú bien lo dices, también están siendo malas madres. Porque una madre, creo yo, que cumple, la mujer que cumple con el rol esperado, social y biológico, pues sí debe procurar que el chamaco o la chamaca sean buenos ciudadanos también. ¿Por qué no? Pero si le empieza a solapar y a cubrir todo una serie de cosas que no quiere que se sepan, pues habría que pensarlo también qué cosas, pero pues a lo mejor termina siendo también un rol mal llevado a cabo. Insisto, en el rol, no en la persona. Sí, claro. Así como te pongo la madre, ¿verdad? Que ya está crecidito el niño y le dice, pues ya vete de mi casa, porque necesito que seas independiente. Visto a los ojos, ¿verdad? De los demás, van a decir, es una mala madre, ¿qué va a hacer? ¿Se va a drogar? ¿Se va a alcoholizar? Pues es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el hecho de determinar, sea independiente y funcional, hijo o hija, yo creo que no te va a hacer malo o buena. Yo creo que te está haciendo funcional. Pero bajo esa visión, dices que mala madre. Sí, pues yo creo que sí es buena si ya tiene el individuo, ya tiene 30 años, 35 años, y ya dicen, oye hijo, pues ya, por favor, hazte cargo de tu vida, ya tienes 35, 40, y qué onda, no mamá, es que no hay trabajo, es que tú no comprendes, y pues ayúdame por favor. La madre que no deja crecer al hijo es una mala madre. Digamos que no cumple un adecuado rol, porque es las que llamamos una madre castrante, ¿no? Ajá, no lo deja crecer. Si no la deja crecer, no los deja crecer. Hay mamás que les escogen hasta las novias o les prohíben, no, con esa chica no, esa no me gusta. Yo supe de casos, claro. Sí, sí. O a las hijas también, porque sí, las madres. Sí, no solamente a los hijos, a las hijas, en términos generales, así es. Se pasan de madres, ¿no? Así es.
Sí. Oye, y al final quiero ver a los hijos ya más grandes, ya se desarrollaron, crecieron, ya hicieron su vida. ¿Qué va a determinar al final del tiempo que dices, si fuiste, cumpliste con esa función de madre? Dices buenos hijos, ¿no? De la calificación, independientes, con familias, responsables, caballerosos, ¿no? Cariñosos con su familia de origen, en fin. Entonces, yo creo que es esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que va a determinar para decir cumplí con mi función? Sí. Sí. Y insisto que yo creo que toda madre junto con el padre, pero en este caso madres que están sin pareja, aún así yo creo que deben procurar generar individuos orientados a la independencia, ¿sí? A la autonomía. Para que, bueno, llegue el momento en que, sí, pues ya, hijo, ya tienes edad de pues buscar trabajo y empezar a ganarte tu propio dinero. Antes decían, mamás, papás, para que te compres tus propios cigarros, ¿no? Órale. Cuando sí, ganes para comprarte tus cigarros, fumas. Sí, exactamente. Sí. No, generar hijos dependientes, en este caso por parte de la madre, es terrorífico. Es una conducta deleznable porque, pues, ¿cómo? Ellas encantadas algunas de tenerlas como si fueran gallinas a sus hijos todo el tiempo bajo sus alas. Puede ser un acto amoroso aparentemente, pero en realidad no lo es así. O sea, son madres sumamente castrantes, ¿no? Y no dejan crecer a los hijos, que esa es la finalidad de una buena madre. Y no hablo del padre, porque también generan individuos autónomos. Claro. Sin alejarnos del tema central. Les pongo otro asunto que tendría que ver también con el Día de la Madre, con el que estamos hablando hoy. Perdón, déjame contestar aquí esto. Sí. En los últimos 2 años ha surgido una generación de familias, de padres y de hijos bajo el paraguas de la pandemia. Entre ellas mismas, entre las familias que se reconocen, que convivieron el embarazo y el dar a luz, se reconocen a sus hijos como los hijos de la pandemia. Soy madre de la pandemia. Me hice madre durante la pandemia, me hice padre durante la pandemia, hice una familia durante la pandemia, mi hijo es hijo de la pandemia, se gestó en la pandemia. ¿Esto qué interpretación le da? Porque en el escenario del mundo donde la gente no se quiere casar, donde cada vez los jóvenes están más reacios a adquirir el compromiso de casarse, de formar una familia, de tener hijos, y surgen estas nuevas familias en tiempos de pandemia. ¿Cómo ven eso? Pues yo creo que los hizo más unidos porque tuvieron que estar en el mismo cuarto durante mucho tiempo, ¿no? Protegiéndose entre el miedo. Ya no se llevó la vida de antes, en donde era más fiesta, sino aquí tuvieron que encerrarse esos dos primeros personajes y nació un tercero, ¿no? Y digo, bueno, es parte de la unión, con el miedo se unieron. Cuando las fuerzas son externas, unes siempre a un grupo. Cuando se ven amenazados, unes a un grupo. Yo creo, visto así a distancia, yo creo que es una familia que va a estar más unida y protegiéndose más. Esos hijos, ¿verdad? Viendo a los padres, porque no quedaba de otra, desde pequeños, pasamos 2 años. Quiero pensar que durante 2 años ese niño estuvo con convivencia más cercana con papá y con mamá. El padre ya no era tan péndulo, no estuvo alejándose, sino estuvo más encerrado, procurando. Yo creo que ese papel de los nuevos padres sí fue funcional, sí sigue uniendo con temores de lo externo, y eso dio cohesión más a una familia de origen apenas. Los que ya habían tenido familia, ya tenían hijos más crecidos, pues no les quedó otra más que unirse y cambiaron también sus roles como padres. Yo así lo veo. Sí, es interesante esto que planteas porque en términos de maternidad y paternidad, 2 años realmente no es gran cosa. Es decir, los niños que fueron concebidos al inicio, pues nacieron a inicios del, que sea 2021. Entonces ahorita son muy pequeñitos. En realidad creo que los hijitos
de pandemia son muy pequeños, todavía no tienen el influjo social que niños de 3, 4 años o un poquito más. Como dice bien Víctor, creo que en algunas familias resultó benéfico, en algunas porque permitió una intimidad mucho más rica, exploración de otras áreas como pareja, padres e hijos más unidos, pero también algo que se vio es que estar mucho tiempo juntos, encerrados, cuando la familia, la pareja es disfuncional, resultó contraproducente en algunos casos. Aumentaron los divorcios. Aumentaron los divorcios, aumentaron los niveles de suicidios, por ejemplo, de casos de depresión, ansiedad, etcétera. Hay fenómenos tan extraños ahora que hay chicos que ya no se quieren quitar el barbijo, la cosa es, ¿cómo se llama? El cubrebocas. Ya no se lo quieren quitar. Y no solo por el miedo a la contaminación, a contagiarse o a contagiar, sino porque ya lo han considerado el cubrebocas como parte de su ser, de su vestimenta. Entonces siente que si se lo quitan, están encuerados, o sea, están desnudos. Sí. Y les da una fobia, habría que ver cómo se llama esa nueva fobia, les da terror quitarse, una ansiedad de quitarse el cubrebocas. Eso es algo muy curioso. Entonces yo creo que esta pandemia vino a dar el surgimiento de fenómenos nuevos en las familias, pero en general, pues aumentaron los casos lamentables de afectaciones psicoemocionales y, como tú dices, ¿no? Divorcios y cosas así. En otros fue bueno, pero son los casos de personas o de familias que están aptos para una buena intimidad. Pero, híjole, hay gente que ya no aguantaba, dice, ya no soporto el encierro, ya quiero salir a la esquina o a dar una vuelta al centro, ¿no? O sea que, híjole, pues tiene de todo esto. Sí, yo creo que cambió el hombre su rutina. Si tú ves a esa, por eso planteaba yo que si tú te unes a una persona al principio de pandemia, tienes 2 años con esa familia, con tu hijo, ¿sí? Pero si tú ya tenías 3 hijos, ¿verdad? Desde el pasado, se aumentó más el conflicto y la violencia, o sea, porque ya se traían sus problemas de fondo. Depende de qué familia vayamos a revisar. Pero sí, efectivamente se vio de todo, pero si de origen se dio esa unión, yo creo que ha sido excelente. Ya se rompió eso de que casa chica, casa grande, o que te ibas de fiesta independiente y dejabas a la familia. Todo eso se terminó. O cuando decimos es que hay crisis, y en crisis, porque ya no hay tanto dinero, ya no hay para gastar, y lo único que te queda es irte a tu casa a ver televisión, porque no tienes ya dinero. Eso tiene en otra crisis, explicación. En la revista Expansión, hace muchos años, ves que sacaban una caricatura en la revista Expansión, no sé si llegaron a verla ustedes, pero era muy famosa porque era la revista donde se anunciaba todo el tema de la economía, los grandes capitales, las inversiones, y había una caricatura que circuló, no había redes sociales, hace 35, 40 años por ahí, cuando entró México en aquella debacle de que el dólar se fue de 12.50, se fue a 70 y tanto. Entonces sale una reunión donde están dos banqueros, ¿no? Bueno, se supone que son dos banqueros con smoking o fraco, y las señoras todas emperifolladas con joyas. Y le dice un banquero al otro banquero sentados en el puro aquí: oye, qué buenos están los puros de Veracruz, ¿verdad? Los de La Habana o de Santo Domingo, los de Veracruz, qué buenos están, ¿verdad? Sí. Y, oye, por cierto, el vino mexicano, caray, está a la altura de los mejores vinos, ¿sí? Y el otro banquero le dice, oye, cuando va pasando la mujer, por cierto, qué buena se ha puesto tu mujer, ¿eh? O sea, el tema peyorativo, despectivo, lo que ustedes quieran, pero la crisis viene a ser que valores lo que tienes. Fíjate bien, ¿de qué te sirve tener 10, 15, 20 millones de pesos en el banco encerrados en depósitos a plazo fijo que te generan un interés para no trabajar? ¿De qué te sirve tener las propiedades que son piedra y que eres usufructuario de ellas?
eres usufructuario, los que tenemos casa de siglos, y tengo una casa de 1602, pues antes de ser mía fue de muchísimas personas, y después de ser mía será de muchas otras personas. No eres dueño de nada, eres usufructuario. En el tiempo en el que la posees, estás sí. usufructuando de ella, ¿no? Bueno, sí. todas estas cosas con la pandemia afloran que realmente lo único que tienes es la salud. Ya está eso, ¿eh? El espíritu, la parte espiritual, la amistad, el cariño, ¿no? Todo lo demás es efímero. Todo. Todo es efímero. Hasta el cuerpo. El coche, la moda, las guayaberas de lino irlandés, el Patek Philippe, el Rolex, el Cartier, las corbatas de seda de Hermès. Todo eso es efímero. Absolutamente. Qué interesante, ¿no? Voy a hacerme mi café. ¿Cómo en los momentos de crisis te das cuenta con qué cuentas? ¿Quién se quedó? ¿Quién huyó? ¿Quién fue mi verdadero amigo? ¿No? Mi pareja, mis hijos. O sea, en ese entorno, dices, todos corrieron, ¿no? Todos huyeron. En los momentos de crisis se da uno cuenta, en todos los sentidos, de cómo has tú crecido y cómo volteas, como dice Jesús Manuel, cómo volteas a ver tu entorno y a valorarlo. Y eso, yo creo que esa crisis de pandemia nos hizo ver eso, ¿no? De valorar lo que sí tenemos, lo que no estaba alejado. Lo que brillaba siempre nos llamó la atención en el exterior, pero nada más era un brillo. Y ese brillo, pues, desapareció. Pero en tu entorno, y hablo de ese crecimiento de los hijos, y tu entorno, de que ¿se cortó? Se cortó el sonido. Realmente, sí. Tenemos que ver nuestro entorno y cómo es que hemos crecido en esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido benéfico esta pandemia. Fíjate que en términos tales hasta espirituales, sí, esta pandemia nos hizo valorar a muchos que yo conozco y seguramente ustedes también, que lo más importante es la salud. Eso es lo más importante. Podemos tener poco dinero, pero si estamos, digamos, con una salud, digamos, promedio, normalaza, porque nunca falta un dolor cabeza, un malestar estomacal, pero si en general estamos bien, podemos caminar, podemos ir al baño tranquilamente. Uy, ya, bañar. Eso es una maravilla. Sí, ya, eso es de veras darle gracias al Creador, porque eso es fundamental, aunque nos quedemos sin coche ni sin bicicleta, pero podemos caminar. Sí, esto que dices, lo más importante es la salud. Sí. Y yo le agregaría, mi querido Olinto, y si es con mezcal siete almas, todavía mejor. No. Si es salud. Sabio refrán, para todo mal, mezcal. Pero también, para todo bien, pues el mezcalito, ¿no? Claro. Fíjate que sí, esos momentos de solaz, de felicidad, para comerse, pues si se puede algo fino o un buen tamal, desde un buen mezcalito y una buena compañía, una buena tarde o lo que sea, o un buen café, creo que esos momentos que son efímeros, pero que son tan ricos en contenido, son muy valiosos, muy, muy valiosos, aunque no se tenga más que lo esencial. Pero si puede uno agenciarse esas cosas tan delicadas, tan sabrosas, tan lindas, que nos hacen valorar mucho esos momentos, y sobre todo las buenas relaciones de la gente que uno quiere, que uno estima o que uno ama, o la vida se pone colorida, ¿no? Pero si está uno lamentablemente en un hospital, y no puede uno, si quiere uno ir al baño, tiene que jalar toda la torrecita esa con uno o dos sueros y que se va saliendo la nalga porque ya se abrió la bata y queda frío. Y luego para sentarse en el baño. Eso es algo que nunca he entendido. ¿Por qué las batas de los hospitales te tapan al frente
y te descubren por atrás. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Sí, bueno, eso es práctico para ponerte una inyección en la pompa, aun cuando en un hospital tienes las soluciones, ¿no? El suero. Y eso obviamente es más práctico ponerte una batita así, más que una ropa que puede ser más impedimento. Sí, pero da mucho frío en los hospitales. Pues, sí. Por eso tanta neumonía. Pero sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Valorar que todo es efímero, sí es cierto. Bueno, no, ni el cuerpo, porque el cuerpo lo tenemos que entregar a la tierra. Y ya nada se nos queda, nada, nada. De ahí que, pues, Buda decía, y no nada más él, sino muchos sabios, que el gran problema de nosotros es el deseo de poseer. Pues creemos ilusamente que tenemos una casa, un coche, pero todo eso viene y se va con el... Todo se lo come el tiempo, todo lo vuelve óxido, polvo, todo pasa. Esto que decías. Bueno, que sobre todo en una sociedad de consumo. Sí. O sea, aquí sí entra el modelo de un sistema político en este asunto. Sí, 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 sí. Y es un sistema político, pero también económico, y van a la par, ¿no? Un sistema económico donde se promueve este deseo constante de consumir. Hay una frase que dice, yo soy lo que tengo más lo que puedo comprar, eso soy, ¿no? Pues es que terrible, porque si tengo, pues la gente que tiene muchos recursos, tiene casa en la vista, con lago, toda la cosa, y varios coches, y vinos finos, y bueno, pues han de pasar bien, por lo menos muy cómodamente. Pero, ¿y si no tienen salud? ¿Y si los hijos no están? ¿Y si son malas madres? ¿Y si son malos hijos? Y si son malos padres, tienen la mejor vista de la ciudad, tienen las torres, tienen el volcán, tienen el cielo, tienen el atardecer, etcétera, etcétera. Pero, y tienen paz interior, tienen tranquilidad, su marido es honesto, logró comprar ese espacio para el disfrute de su familia con dinero ganado lícitamente. Hay una serie de cosas. Pues si lo ganó lícitamente, puede dormir en paz. Pero bueno, muchos que toman Valium, hay muchos que toman sí, los ansiolíticos, ¿cómo se llaman, doctore? Sí, ansiolíticos. Bueno, para no poner... Nah, ¿para qué le pones marcas? ¿Cómo se llaman estas gotas que te ponen? ¿Cuáles? ¿Sublinguales o de cuáles? Sí, pero de una... Ativan, diazepam, ¿no? Otra... se me fue el nombre. Es que como ahora tenemos que poner los nombres genéricos porque ya está prohibido por ley ya no poner nombres comerciales, sino ahora tiene que ser la sal. Ativan, diazepam, no sé. Valium. No. ¿Con qué? A ver, la sal comienza con A. Alprazolam. Ajá, esa ¿cómo se llama? Comercialmente. Se me fue el nombre. Se me fue genérica. A dos personas conocidas mías que decidieron, en el caso de una por voluntad propia y en el caso de otra porque el psicólogo la mandó, ir con el psiquiatra. Ah, sí. Y en los dos casos, yo no sé cuál es el momento en el que un psicólogo dice, vete con el psiquiatra, o un médico, no sé si los médicos también te puedan mandar. O al revés. Con un psiquiatra. El médico también complementa en interconsulta con el psicólogo. Pero cuando lo mandas al psiquiatra estás hablando de un médico especializado en la psiquiatría. Sí, sí, sí. Y en los dos casos le recetaron la misma medicina, son... 3 gotas, creo que comenzaron con 5 durante un mes y luego 3 gotas y luego a tal fecha 2 gotas y así hasta que se puedan quitar porque se forma un hábito tremendo, una codependencia tremenda de la medicina esta. Sí, claro. Y me quedo pensando, oye, y en los dos casos, oye, pero ¿por qué necesitas esto? No puedo dormir. ¿Y por qué no puedes dormir? No me digas que porque no tienes sueño. Y en un caso me dice, pues es que no me da sueño.
Y en el otro caso es que estoy muy ansioso, tengo mucha ansiedad. Sí. Y fíjate, cuando yo estuve enfermo, dormí, bueno, como niño Dios. Ahora que ya tengo mi vida normal, vuelvo a mis horarios de, pues, no sé, yo si me duermo a las 7:30 de la noche, 8 de la noche, cuando estoy viendo las noticias, yo a las 2 de la mañana ya estoy más puesto que un calcetín. Sería normal que me siguiera yo durmiendo hasta las 6, ¿no? En tu caso, sí. En mi caso. En mi caso. Pero si me duermo a las 10 de la noche, yo a las 4:30, 5, ¡pum! Despierto. Sí, más o menos duermes. Y entonces me dicen mis amigos, no, ¿cómo crees? Yo por eso fui al psiquiatra. Dije, no, espera. ¿No será que estamos abusando de la consulta de un psiquiatra? No sé, no lo sé, fíjate, no tengo datos al respecto, pero lo que sí es que eventualmente, si el psicólogo, en este caso el psicoterapeuta, sí manda en interconsulta la atención, no nada más con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque muchos trastornos de conducta no son por cuestiones meramente emocionales o psicológicas. Hay muchos trastornos orgánicos que pueden generar también alteraciones. Por ejemplo, Víctor nos aclarará, pero hay desarreglos hormonales, por ejemplo. Una cosa tan pequeñita como una hormona puede generar una serie de trastornos conductuales enormes, enormes. Y la persona puede pensar, o incluso el psicólogo puede pensar que algo sucede en su vida a nivel psicoemocional o relacional, pero no, es la canija hormona y eso trastorna toda la vida de la persona y su mundo relacional. En casos extremos, digamos, un cisticerco, por ejemplo, ¿no? Un mal funcionamiento de algunas zonas cerebrales, un problema de orden neurológico, por supuesto que genera alteraciones conductuales enormes, enormes. En esos casos, pues primero hay que hacer una valoración, el mismo psicólogo, el psicoterapeuta, sugiere a la persona que haga una valoración, por ejemplo, con algún médico internista, ¿sí? Que haga un examen general para que pueda el médico dictaminar si encuentra alguna razón orgánica, bueno, ya será una atención médica, si se pueda apoyar con la psicoterapia, ¿no? En el caso de los estados de ansiedad, igual, un estado de ansiedad no necesariamente tiene que ser por puros aspectos psicológicos. También hay trastornos orgánicos que pueden generar alteraciones del carácter, de la situación emocional de la persona. Entonces, también porque la psicoterapia sola, hay casos que no llega a tener el impacto necesario para que la persona se autorregule. Necesitamos en ocasiones sustancias que nos ayuden, antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, que ayuden a estabilizar un poco a la persona y entonces conjuntamente el psiquiatra o el psicoterapeuta en conjunto puedan trabajar para obtener mejores resultados. Solita el medicamento ayuda a estabilizar a la persona solamente emocionalmente, pero no le arregla los problemas que pueda tener. A veces tampoco solita la psicoterapia, entonces necesitamos en casos ya más difíciles trabajar conjuntamente, ¿no? Incluso hasta, bueno, si la persona lo puede hacer, también incluso hasta un nutriólogo, una nutrióloga clínica pudiese colaborar en el tratamiento si la persona puede tener el recurso para eso, también funcionaría excelente, ¿no? Si se dan cuenta, todas estas situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión que presenta el ser humano, históricamente el hombre siempre ha requerido de sustancias, aun cuando socialmente bien vistas. Que el cigarro, que el alcohol, que una sustancia, una planta que me baje un poco el estrés. O sea, el hombre siempre ha requerido de una sustancia externa para poderse estabilizar. Si nos vamos al Perú, dice, pues para tener un aguante a tal altura necesito esta sustancia. Y el hombre siempre ha estado estimulado a través de su emoción natural, de su comportamiento y que vive estados emocionales. Esas sustancias hormonales como en esos periodos de andropausia, del climaterio de la mujer, dice, sí, hay alteraciones. Sustancias como un refresco de cola, que me estimula, o un café también es un estimulante,
y que a veces lo requiero para sentirme mucho mejor, tal vez emocionalmente. O sea, hay cosas externas que sí requiere el ser humano, pero siempre lo vemos desde el punto de vista social. Pero cuando decimos, tomas demasiado café, es que a mí me gusta, socialmente se ve muy bien, más mi cigarro, y se estás liberando cortisol, porque necesitas sentirte mejor, más estimulado para activarte más. Sí, es que si no tomo café, no me activo por las mañanas. Y dices, no es necesario. No, para mí sí. Entonces, el hombre siempre requiere de una sustancia externa. Sí, sí, se ha visto que incluso hasta en animales buscan plantas que les sirvan para estimularse, ¿no? Eso es muy interesante. Afortunada o desafortunadamente tiene razón, Víctor, porque, y más socialmente, pues se promueve mucho la utilización, por ejemplo, de refrescos. Una de las adicciones más fuertes que hay es al azúcar, por ejemplo, y los refrescos cumplen ahí un papel que han vuelto, por lo menos a los mexicanos, en una nación de las más adictas a los refrescos en general, ¿no? Y eso es terrible por todas las consecuencias que hay, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? En fin, sí, pero vuelvo a eso. Sí, en muchas ocasiones los profesionales de la salud trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces sí, a veces es deseable. Muchas veces funciona la psicoterapia, muchas veces basta con que la persona tome algún medicamento que lo estabilice y pueda ella sola encontrar mejor solución a sus problemas, pero muchas veces no es así. Necesitamos un apoyo en interconsulta, le llamamos. Sí, hay que revisar los trastornos de sueño, ¿eh? Esas alteraciones, dices, algo está sucediendo. Entonces, sí necesitamos medicamento para poder dormir, porque no es posible que te pases solamente durmiendo 2-3 horas y te levantes. O sea, eso no es lo normal. Es que así funciona. No, revisa tu comportamiento porque dicta la salud que 8 horas tienes que dormir, no 3 horas. A ver, ¿de dónde sale ese tema de las 8 horas? Pues que es el periodo donde repara tu cuerpo. Porque así tiene que ser. ¿Quién lo dice? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿cuál es el...? Mira, eso, y que hay que tomar 2 litros de agua diarios, me parecen mitos. No. A ver, no. ¿Tú tomas agua cuando tienes sed? Por favor. Si no, pones a trabajar a tus riñones en exceso. Sí, y tiene que ser agua natural. Y eso es otra cosa. Natural. Eso es otra cosa. Estamos hablando de agua, no de líquidos. Fíjate bien cómo tú tienes una tendencia a despreciar todo lo que se refiere a otras cosas. Yo dije agua y tú ya estás pidiendo agua natural. Fíjate bien, ¿eh? Bueno, pero pues al margen de tus traumas, que algún día te vas a psicoanalizar para saber por qué tienes esa preocupación por el alcohol, ¿por qué hay que dormir 8 horas diarias? ¿De dónde viene el asunto de dormir 8 horas diarias? Yo porque con mi nieto trabajas. Ahora veo que le dan de comer y se duerme cuando llegan acá, vienen en la camioneta y no sé qué, lo baja el niño ahí como que medio entiende que está en otra parte, se ríe, no se ríe y al ratito ¡pum! Se duerme. Y le digo, oye, pues mejor no le des de comer tan temprano o vente más temprano para que podamos verlo, podamos estar, no que cuando llega pues se duerme. Me dice mi hija, no, es que si no lo duermo ahorita, en la noche no lo voy a aguantar. ¡Ah! Por comodidad del padre. Claro. Sí, claro. Que porque los hábitos, o sea, ya le formaron los hábitos de dormir a determinadas horas para que ellos puedan comer mientras el niño se duerme. O sea, tiene una razón de ser. Pero eso de que necesites 8 horas durmiendo, yo creo que muy pocas veces en mi vida he dormido 8 horas parejo. O sea, la verdad es que me cuesta mucho trabajo saberlo, no lo tengo en la mente. Yo siempre fui de poco dormir. Si yo duermo 6 horas, para mí eso ya es un lujo. Pero es que no necesito volver a dormir, ni me tomo siesta, ni nada. No tengo sueño, pero no de hoy, de toda mi vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma de las 8 horas no es generalizada. No es generalizada, pero en general, en promedio, más o menos son 8 horas, pueden ser 7,
pero 3 o 4 horas no bastan para mucha gente, pero hay gente que les basta con 4 horas. Sí, pues porque cada organismo, cada persona... Cuando estuvimos en el convento con los cartujos, te despiertan a las 3 de la mañana a rezar, a mí se me quedó el hábito. Pero ahí seguramente... A dormir 1 hora y media o 2 y luego la cubetada de agua fría y el... Ay, no. Ah, pues ahí está. Pero ¿a qué hora se van a sus habitaciones? No, pues según en la hora nona ya rezamos la última parte, como a las 9 de la noche. O sea, en promedio, ¿cuántas horas están durmiendo ahí? 4. ¿4? Bueno, pues mira. 5. Ahora, si el cuerpo humano... Y si te toca guardia, pues... Mira, el cuerpo humano se puede adaptar a cantidades de circunstancias. A ver, por ejemplo, en UPAEP había una clínica del sueño. No sé si siga, sí. Víctor. Creo que sí. Sí, ¿verdad? No tengo bien el dato. Bueno, sí. Ahí llegas. Yo una vez fui, pero fui a hacer un reportaje. Sí. Nunca me metí en la clínica. Es un aparato, ¿no? Que se compró especial, que es muy avanzado y demás. Que te conectas, te llevas tu pijama. Y te duermen. Y al día siguiente te despiertas. Y te dan un monitoreo de lo que pasó. De cómo estuvo tu ritmo cardíaco, tus... apnea, no sé cómo se llama esa cosa. Sí, si te relajaste o no te relajaste, si descansas o no descansas, sí. Etcétera, etcétera. Hay gente que tiene el hábito de poner el radio para dormirse. Hay gente que tiene el hábito de poner la televisión y el reloj tele. Para que se apague solita, para dormirse, porque si no hay un ruido, no se pueden dormir. A mi nieto le ponen una cosita que hace... ¿Para qué es eso? Pues es que es el sonido del vientre, de la madre, de la... No sé, álgame Dios, mano. Ah, okay. Y se duerme. Dije, no, pues está bueno, a ver, préstame el aparatito, me lo voy a poner yo a ver si puedo dormir más, pero no, conmigo no funciona. Entonces, ¿será que no tenemos una disciplina, una formación en relación a este tema de dormir, de cómo descansar, de cómo dormir, como el concepto de vacacionar? Las vacaciones para muchos es que te vayas a la playa. Y yo leí hace muchos años en el manejo del tiempo libre que el concepto de vacación es simplemente el cambio de actividad. En el caso de los que trabajamos intelectualmente, que producimos filosofía, teología y esas cosas, el cambio de actividad sería pasear, caminar, viajar así muy ligeramente, no necesariamente ir a la playa. No. ¿Cómo ven? Fíjate que eso es interesante porque vivimos en una sociedad donde se valora mucho a la gente activa. Sí. ¿No? Siempre hay que estar activo. Y se devalúa mucho el descanso también. Entonces, creo que en general no sabemos descansar. O tenemos la idea, como tú dices, que para descansar me tengo que ir a la playa. Y a veces resulta que la gente que regresamos y vamos a algún viajecito así, regresamos muy cansados también. Regresas más cansado de lo que te fuiste. Sí. Entonces, parece que no hemos descansado en lo más mínimo, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a descansar. Y como bien dices, simplemente es cambiar un poco el ritmo que tenemos y aprender a descansar. Puede ser en la misma casa, puede ser dejar de hacer ciertas actividades como el trabajo, lo que uno viene haciendo, excepto aquellas actividades que uno ama, porque si se puede conjuntar lo que me encanta hacer es mi trabajo, pues no es necesario descansar, porque para mí es un motivo de felicidad hacer lo que hago y lo disfruto. Entonces, pues, ¿por qué tengo que descansar de algo que estoy disfrutando tanto? En esos casos no, pero aún así, pensándolo bien, incluso hasta lo que amamos hacer termina a veces cansándonos. Es un cansancio distinto, pero también es cansancio. Entonces hay que hacer un espacio. Hay espacios para hacer un cambio, incluso mental, detenernos, un espacio en el tiempo para poder tener nuestra mente en otro canal. Y sí, hacer otras cosas que también nos gusta, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a descansar. Por ejemplo, pienso yo en dedicarse de vez en cuando. Yo a veces les digo a algunos de mis pacientes, ve y busca que te den un buen masaje relajante en todo tu cuerpo.
Y es maravilloso. Sí. ¿Te acuerdan de esa receta de antes de ir a la cama, medio vaso de leche caliente? Sí, también, también. Pero ¿y si eres intolerante a la lactosa? Bueno, ahora ya la mayoría. Pero un buen baño, un buen bañito caliente, si hay pareja, pues un masajito, o pues alguna, una de las mejores formas de relajarnos es tener actividad íntima, una buena relación sexual con la pareja. Uy, pues los dos duermen como gatitos, ¿no? Delicioso. Entonces, eso es algo importante. Creo ¿Y que cómo sabes que los gatos duermen delicioso? Ah, bueno, porque veo a la mía, digo, ¿quién quiere dormir como dos? Porque, curioso, se sueltan de repente, pum, y todo, nomás sus ojitos están viendo, y todo su cuerpecito está, pero bien quietecito, ahí entre el pastito, o donde caiga, porque literalmente cae. Curioso, los faeninos, como van caminando, y pum, se azotan. Entonces, es rico. Los animales sí saben descansar, ellos sí. Aunque están alertas algunos, pero en casa... A ver, fíjate bien lo que estás diciendo. Los animales sí saben descansar. El animal se duerme cuando su cuerpo lo necesita. El animal bebe agua cuando su cuerpo lo necesita. No tienes que ponerle 2 litros de agua y a ver, perro, acábate los 2 litros de agua, como dijo el doctor. ¡No! Oye, a ver, te voy a sacar de tu error. El agua natural... Mejor déjame mi error, soy feliz en el error. El agua natural es más que suficiente para tu sodio, cloro y potasio. Sí, eso nadie lo discute. Y eso te da una estabilidad en tu cuerpo. Pero nadie lo discute. Sí, espérame. Pero yo dije agua. ¿Y tú? Agua. Pues agua. El agua es H2O. A no ser que no debemos... como la historia de México haya cambiado y vencimos al ejército español y no al francés. Entonces, quiero decir, la gente se siente mal si no está bien hidratado, si no tiene sus electrolitos séricos adecuados. Y entonces, como metemos otras sustancias que nos deshidratan, como el alcohol y a veces en exceso, eso nos va a perjudicar. Por eso es que es tan necesario, como médico, siempre estar recomendando los líquidos. Y más que todo, agua simple, común y corriente, sin aplicar ningún colorante. Y eso obviamente nos va a ayudar a tener esa buena hidratación. Yo creo que una persona que tiene apnea de sueño, que tiene una alteración en el sueño, tiene que revisarse. Pero ¿cómo sabes que tienes ese problema y no que tus condiciones son dormir 4 horas? Claro, porque estás bostezando, porque te veo cansado, porque necesitas una siesta. Y hay algo que funciona de la siguiente manera. Cuando tú comes, tu cerebro deja de tener toda la cantidad de sangre y se va hacia el estómago para hacer toda la digestión. Entonces tú vas a tener un sueño después de comer y que la siesta es reparadora, porque eso nos va a ayudar a que tengas una mejor energía. O sea, tiene su porqué que la siesta, que no la uses, bueno, pues sigues adelante por la preocupación, por la ansiedad, porque necesitas terminar un trabajo, en fin. Pero siempre reparador. ¿Ustedes toman siesta? Polito. Yo a veces sí. A veces sí. Necesito. Oye, yo tengo 15 minutos, años de tomar hora. Una siesta, Dios mío. Y, pero, ¿sí? Pero tu mismo cuerpo no te lo pide. No, yo no. Pues si no, ¿para qué? Es más grande su ansiedad en caso de José Manuel. En el caso de los gatitos que tú dices, termina de comer y se duerme. Pero sí, mejor. Delicioso. Claro. Uno también lo puede hacer y a veces el cuerpo te lo está pidiendo. Sí. O tienes una mala oxigenación y estás bostezando. Necesitas respirar más profundo. Pero tú no te das cuenta de lo que te está pidiendo tu cuerpo, no le haces caso y le haces a un lado. Sí. Si tú estuvieras más atento a lo que te pide tu cuerpo, yo creo que sería más saludable y estaremos en mejor forma. Las 8 horas son determinadas porque necesitas trabajar 8 horas, divertirte 8 horas y descansar 8 horas. ¿Quién dice no debes eso? ¿De dónde se desprende? ¿Quién bueno, es la instancia, la Organización Mundial de la Salud, bueno, o sí, los chamanes? O sea, perdóname, no. pero es que, híjole, yo he convivido con mucha gente mayor y todo el mundo te dice que 8 horas, ¿cuándo? O sea, ¿para qué pierdes el tiempo durmiendo si puedes estar gozando? Pero fíjate que esto que dices es importante. No sé si hay notado, pero la gente, mientras más vamos ya avanzando en la edad... Menos duermes. Menos. ¿Por qué? Dormir. ¿Por qué?
porque te das cuenta que es mejor estar despierto y estar vivo. Yo creo que es un poco de miedo a la muerte. Yo creo que es un poco de saber que ya hay que aprovechar la vida. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la vida, man. No, pero sí saber que el tiempo se está acabando y hay que aprovecharlo. Aunque no haya miedo, pues hay que aprovecharlo. Y cada vez que me voy a dormir, es como que la sensación de que Charlos, yo necesito más tiempo porque hay cosas pendientes y ya por mucho que falte, pues no es gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, puede ser. Pero yo creo que sí hay estudios, ahorita no tengo los papers, como dices, para demostrarlo. Hay estudios durante ya muchos años de neurólogos, de especialistas en sueño, en neuropsicólogos, etcétera, que han venido observando que el tiempo, por eso digo promedio, en general, entre 7 y 8 horas de sueño son necesarios, porque además el sueño cumple una función extraordinaria y necesaria para la reparación de muchos procesos del cuerpo. Eso sí te lo creo, pero ese proceso para todo mundo es de 8 horas. No, por eso digo en promedio, hay gente que necesita como tú 6, 5 horas, 4 y ya, porque el cuerpo se va adaptando. Mira, por ejemplo, en periodos de guerra, los soldados casi no duermen, pero duermen muy poco, pero terminan a veces el cansancio, el estrés, la angustia, es tan intensa que se quedan dormidos casi en el puesto de vigilancia. Pero en general el soldado aprende a dormir muy poco. Tienen lo que se llama en inglés los power naps. El power nap es una siestecita de poder que se duermen 15 minutos. Y con y eso, en 15 eso se llama el sueño o la siesta reparadora. Ajá, aprenden a hacerlo. O sea, el cuerpo aprenden se adapta, a hacerlo. Se adapta. Pero digamos que en tiempos normalazos, en promedio, solamente en promedio, esto es lo estadístico, 7-8 horas es suficiente. Hay personas que necesitarán 9. Bueno, pues es que es como, por ejemplo, hay personas que somos más nocturnos. Yo, por ejemplo, normalmente me duermo 12, 1 de la mañana, ¿no? A veces 2 de la mañana. Me gusta mucho la mañana. Yo a esa hora ya... No, ya estás en Saturno, sí, por no, ahí navegando. Sí. Soy al revés. Muchos años, cuando era yo joven, me dormía a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Me levantaba a las 8, a las 9, pero desde que entré en el radio, que tenía que estar a las 6 de la mañana, cambió mi vida, man. Sí, porque tu cuerpo se tiene que adaptar. Sí, no, claro. Tu cuerpo te lo pide. Entonces, sí, insisto, es promedio. O sea, no todo el mundo necesita 8. Hay gente que duerme 2-3 horas y ya es suficiente y se la viven a todo dar, pero hay personas que no. Entonces, cada cuerpo. Pero en promedio, ¿ustedes han escuchado esa frase de que parece que te corrieron sin aceite? ¿O ves al amigo y está acabadísimo? Sí. Yo veo a mis amigos de mi edad y los veo hechos unos ancianos. Y así me es, pregunto, oye, ¿yo me veré igual? No lo sé. No. Mucho, pues es la actitud, mucho es la actitud de la vida. ¿Crees? Sí, pero ya los ves encorvaditos, ya los ves con un caminar más lento. Pero esos son defectos físicos. No. Pero es esa actitud, vamos. Esa actitud. ¿Sí? El decir, vamos a reunirnos porque tenemos que ya vernos más frecuentemente, porque si no, ¿qué tal si uno desaparece y ya se fue? Sí. Y dices, bueno, ¿por qué razón? Dices, no, yo tengo todavía muchos planes. ¿Por qué dices no? Necesito una actividad. ¿Por qué siempre dices no? Yo siempre digo sí. Sí, entonces, hay muchos planes. ¿Todavía tienes planes? Sí, muchos. Ay, no, ya me reúno con mis amigos para poder disfrutar, tomar una cervecita, platicar, y así me la paso todos los días. Dices, oye, mejor dedícate a algo provechoso, porque efectivamente ya hay menos tiempo, ¿no? Hay menos futuro. ¿Y cómo sabes que no para esa persona eso que hace es provechoso? Porque a lo mejor es vendedor de seguros, o es publirrelacionista, o está trabajando en su rollo, vendiendo ideas, o tomando ideas, o haciendo monitoreos de los grupos sociales. No necesariamente lo que hagas, que no hagas, que lo que haga otro que no hagas tú, quiere decir que es lo que no se debe hacer. No. Sí, un sacerdote se echa su primer trago a las 7 de la mañana. ¿Eso es malo? ¿Cómo crees? Pues celebra misa. Ah. Y tiene que echar su vino. A ver. Es un juguito de naranja, digo, de uva.
No, 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 a ver, por favor, hombre. Ah, de verdad, tendrás tu buen vino del rum. Bueno, ya. En fin. Hay que gozar la vida, ¿no? Hay que gozar la vida. Bueno. Si esa actitud, eso es muy importante. Fíjate, estoy leyendo un libro muy interesante, muy recomendable, el doctor Deepak Chopra, que se llama... Ese es un fregón, ese cuate. Se llama Mente sin Tiempo y Cuerpo sin Edad. Así se llama el libro. Es bueno porque además maneja muchos datos médicos, muchas investigaciones. Entonces, lo que él dice, me parece interesante, dice, es que nosotros envejecemos porque creemos que envejecemos. Entonces, yo digo que por sí el cuerpo tiene su proceso de deterioro, normalazo. Pero además le metemos el acelerador. O sea, sí, pues vamos a ir envejeciendo, sí, es inevitable. Pero además, si le metemos el acelerador, si yo ya me creo viejo, si digo, no, pues ya esto y lo otro, y si mi actitud ante la vida es amargosa, de todo me enojo y esto y el otro, y ya veo todo con tintes de grises, me voy deteriorando más y más rápido. Se sabe, por ejemplo, que la gente que está cursando por cáncer, que quiere vivir, tiene más probabilidades de sobrevivir más tiempo al cáncer, incluso hasta de que haya remisión del cáncer, como ha habido casos inexplicables para la ciencia ortodoxa. Y otros que dicen, no, ya soltaron la toalla, ya me quiero, ya estoy cansado, ya no quiero vivir. Esas personas tienden a deteriorarse más rápidamente. Entonces, sí, la actitud es importante en cuanto al proceso de deterioro y envejecimiento. Las personas que tienen mejor actitud ante la vida tienden a tener mejor salud. Entonces, y fíjense, es muy importante las relaciones con la gente que amamos, amigos, parientes, y que la pasemos y a gusto. Sí, hay estudios que ya lo han demostrado hasta la saciedad, que la gente que vive a gusto, que se come, sonríe, el sonreír es muy importante, ¿sí? Se ha visto que si nosotros incluso sonreímos, ¿sí?, aunque no tengamos la mínima ganas en ese momento, pues sonreímos, el cerebro registra y empieza a hacer cambios con el acto de sonreír solamente. Eso ya se ha demostrado neurológicamente, que empieza a ocurrir cambios y produce una actitud un tanto distinta. Entonces, esto que decimos es importante. Queremos, por lo menos, incrementar las probabilidades de mejor salud. La actitud ante la vida es importante. Es un elemento, no es total, pero es un elemento importante. Algo que yo recomendaría es tener diversos grupos sociales, de amigos, de lo más cercano. En mi caso, yo tengo mis amigos rezanderos. Eso es como les gusta. Cuando tengo ganas de rezar mucho, pues ahí me voy con ellos. Cuando quiero bailar o tomar, pues me voy con los bailarines, ¿no? Y los que son bien groseros y albureros, es otro grupo que tengo, ¿no? Pero que nunca los junto. Cuando tengo ganas como de resetear y cambiar el asunto, digo, pues me voy con estos groseros que son bien escandalosos, ¿no? Y que ahí no pasa otra cosa, o sea, no, pero no los puedes juntar. Otra cosa sería también el caminar. Tus 10,000 pasos que tiene tu celular que te dice, ya, ya has caminado tanto, es otra recomendación. Y siempre tratarlos de cumplir. El dormir, el comer, darte cuenta y saber que esos alimentos ya te hacen daño. Por lo tanto, lo disminuyo. Si hay mucha ansiedad, como que le bajo. O sea, estar conscientes de qué me está provocando esa ansiedad y quiero vivir como más en paz, ¿no? Ya no viví tan alocadamente como cuando tenía 35, 40 años, que corría y nunca alcanzaba nada, pero que hoy, con menos esfuerzo, logras conseguirlo. Entonces, y más que todo, es como tu paz. Esa sería como la recomendación en estos tiempos, en decir, hagamos una vida social, vivamos en paz y más en tranquilidad. Está bien. Y tu agua. Aunque no quieras tomar, Jesús, tu agua. Pero yo bebo todos los días agua, pero yo no puedo beberme 2 litros de agua. O sea, no me caben. Repártelos de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Pero por qué? Si no me da sed. Espérame. Tengo que tomar agua a fuerza. Siempre les recomiendo esto a los pacientes para que no tomen agua a la hora de irse a la cama, porque te vas a levantar a las 2 horas después.
y que tengas tu dormir más tranquilo. Solamente que tengas la problemas hidratación. En los riñones, que no retengas la orina, pero los que somos sanos, yo me tomo, en la noche me tomo un vaso lleno de agua antes de dormir. ¿Y qué? ¿No te levantas? No. Yo sí me levanto. Pero es que además, si no tengo mucha sed, si no tomo agüita. Me levanto, no fue porque tomé agua, sino porque desde hace como 25 años o más, me levanto a las 3 de la mañana a orinar todos los días. Todas no tiene nada que ver con el agua que me haya tomado. Mi organismo funciona así. Sí. Sí, te pasa lo de Pablo. Voy a mandarles a un curso para que se actualicen en estas cosas. Oye, Jesús nunca dijo que había que beber agua. Por eso multiplicó el vino. El agua era para pisarse. Por eso caminó sobre las aguas. Bueno, señores, ya nos vamos. Está bien. Cuídense mucho. Un abrazo, querido. Extrañamos a Ida. Sí, bueno. Algo pasó. Espero que estemos. Algo le pasó. Sí, bueno. Ya está. Gracias, de doctor Víctor Gómez Gasolito. Ya está de festejo desde ahorita, ya. Así es. Gracias. Sí, bueno, cuídense. Chao. La ciudad de Puebla ha sufrido los últimos días los embates de la ola de calor característica días antes de la entrada del mes de mayo, cuando alrededor del día 5 se sufren o se gozan, según quiera vérsele, de fuertes aguaceros y granizadas. Contaban los abuelos de Salacaín sobre ese asunto. Si no hubiera sido por la fuerte granizada del 5 de mayo de 1862, quizá los ochiapulcas, los acapuastlas, los indígenas de Tetela y los ejércitos de Oriente no se hubieran alzado con el triunfo de la batalla. Muchos historiadores habían escrito sobre la contribución de las condiciones climáticas para hacer a los mexicanos alzarse con el triunfo sobre los franceses. El amigo historiador Ramón Sánchez Flores, ya fallecido, se había destacado por esas investigaciones sobre el tema y destacaba la participación de las fuerzas indígenas con aptitudes para moverse entre el fango de los cerros, eran dos, de Loreto y Guadalupe, mientras los zuavos se empantanaban en el lodo. En todo eso pensaba Salacaín al momento de disponer el menú de aquella comida, cuando algunos amigos asistirían a degustar unos vinos rosados, fresquitos, decía, y los alimentos debían estar a tono. De entrada se había apetecido un gazpacho tradicional, con base en el jitomate, pepino, algo de pimiento, vinagre, aceite, pan mojado en vinagre, cebolla, un par de dientes de ajo, algunos hielos, sal y el resto lo hacía la Thermomix. El gazpacho sería seguido de un plato de aperitivos de arenque del Báltico y un buen guacamole poblano de los de antes, con aguacate criollo, cebolla picada, sal de grano, aceite de oliva y acaso unos chiles serranos apenas rebanados, cual el grueso de una hoja de rasurar de las de antes. Y el plato fuerte le habían preguntado al aventurero. Simple, uno de los clásicos del siglo XIX en la gastronomía poblana, usado para los días de campo, para las salidas a los cerros cuando las familias convivían en torno de los paisajes desde el Cerro de San Juan o en los balnearios de aguas sulfurosas de San Sebastián. En el pasado, le contaban las tías abuelas al aventurero, había varios tipos de salpicón. El preferido era de carne de huello de vaca, pero uno saltaba con el apellido francés, donde las legumbres, el jamón, las criadillas de la tierra, alcachofas, redondeaban el plato. El salpicón poblano o mexicano, pensarían algunos, era muy simple.
carne de vaca o de buey, hervida, enfriada y deshebrada, sazonada con pimienta, sal, vinagre, si es de Jerez mejor, cebolla en rebanadas, todo revuelto. Las tías abuelas le ponían, decían ellas, el toque poblano. Rajas de chipotles en vinagre un tanto dulce por la asistencia de la panela en el hervor. Unos trozos de papas, rebanadas de aguacate y un toque final de queso añejo. Caín recordaba esos platones en la casa de la abuela. Un buen tanto de salpicón de res, decían, daba para mucho alimento. Sobre todo si se usaba para rellenar una torta de agua poblana, sin migajón, asistida por una buena derrama de aceite de oliva y tocado por unos rábanos. Pero esa es otra historia.